El Ayuntamiento de Ponferrada patrocina este espacio. La Deportiva pierde a su portero titular, Caro, horas después de quedar apeada de la Copa del Rey. Ha sido un fin de semana duro para los intereses del club blanquiazul, que veía cómo en unas horas quedaba eliminado del torneo del CAO por un segunda B, por un gol, y cómo el Real Valladolid hacía efectiva la cláusula del acuerdo de cesión que le permitía recuperar a guardameta que desde el pasado mes de octubre se había hecho un hueco indispensable bajo los palos. Ahora, a pensar en la Liga, mañana en la Rosaleda contra el Málaga, equipo que saldaba este fin de semana la polémica por el vídeo de su entrenador despidiéndolo. El técnico del filial, Sergio Pellicer, asume el banquillo de manera interina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Jornada, el programa con el que la 8 de marzo ensalza el deporte y a sus protagonistas. Tenemos un intenso programa por delante con los mejores resultados, las mejores imágenes en una jornada en la que además hemos dicho adiós a un histórico del atletismo berciano. José Arroyo ha fallecido este fin de semana a los 83 años, descanse en paz. Sin duda es una persona que ya recibió el reconocimiento en vida su nombre nomina ese pabellón deportivo de Flores del Sil, y a lo largo de su carrera José Arroyo fue entrenador de Olímpicos, Colomán Trabado y Rodrigo Gabela, son varios de los ejemplos. Así que vamos a despedir también desde este programa de deportes de la 8 Bierzo a José Arroyo, que ha fallecido este fin de semana a los 83 años. Y vamos a comenzar por ese susto, esa sorpresa que llegaba el pasado sábado con la Deportiva, que quedaba apeada de la Copa del Rey por la mínima. Ese gol que marcaba Adrián de Mesa en el minuto 114 dejaba a los blanquiazules fuera del torneo del CAO. Decepción ante participación de la Deportiva en Zaragoza, donde quedó apeada de la Copa del Rey tras caer por la mínima ante el Ebro, en un partido que, como la anterior eliminatoria de los bercianos, se decidió en la prórroga. Un gol de Demesa a 6 minutos para el final del tiempo extra dio la victoria al equipo aragonés, que se medirá a un rival de primera división en los 16avos de final. Creo que no hemos hecho las cosas bien y por eso no hemos pasado, ¿no? Creo que si hubiéramos hecho algo mejor las cosas, pues creo que hubiéramos pasado, pero no ha sido un buen partido y nada, a seguir y aprender de los errores. Bolo dio minutos, algunos de los menos habituales, presentando una defensa inédita con Maxi Villa, Noguera, Jack y Luis Valcarce. Por delante, Isi volvió a la titularidad en la banda derecha, con Larrea y Fullana en el centro y Pablo Valcarce en el costado izquierdo. Arriba, Asier Benito y Case formaron la pareja de delanteros de los bercianos. El resultado impide que los aficionados deportivistas puedan disfrutar de un equipo de primera división en el Toralín la próxima semana. Así es, nos quedamos sin ese aliciente que tiene para equipos como la Deportiva disputar la Copa del Rey, pero siendo mala, esta noticia no es la peor que le ha pasado a la Deportiva durante el fin de semana, que veía cómo el Real Valladolid finalmente ejecutaba la cláusula del acuerdo de cesión que le permite recuperar al portero José Antonio Caro. De este modo, el jugador termina su etapa en la Deportiva, que había comenzado el pasado verano. Lo que es lo mismo, la Deportiva pierde a su arquero titular, llegado a préstamo en la época estival por parte de la entidad blanquivioleta. La marcha de Lunin hace que el club pucelano requiera de nuevo de los servicios del onubense. Recordamos que Caro debutó en la jornada 9 ante Las Palmas, en la única derrota berciana en casa en lo que va de liga. Con el término de octubre accedió al arco en el choque contra el Rayo y ya no se perdió ni un minuto. Ahora el club ha de plantearse si ficha a otro guardameta o se queda con Gazzaniga y Manu, que previsiblemente jugará este martes ante el Málaga en la Rosaleda. Pues los blanquiazules hacían puente aéreo entre Zaragoza y Málaga, se desplazaban ya a la ciudad andaluza para jugar ese partido de liga contra el rival que ha sido polémico en los últimos días. Finalmente, esa polémica por el vídeo de su entrenador se ha zanjado con el despido de Víctor Sánchez
del amo. Los blanquiazules quieren de esta manera retomar la liga con una victoria, como decimos, en el equipo local, aunque el foco no ha estado puesto precisamente en los entrenamientos. El equipo no está dispuesto a distraerse, hacen falta puntos ante una Ponferradina que siempre es un hueso duro de roer y que ya venció en el encuentro disputado en el Toralín. Los de Bolo llegan a la Rosaleda tras sacar un punto frente al Cádiz y ser apeados, como decíamos, de la Copa del Rey. Además, este fin de semana se confirmaba la incorporación del ex deportivista Sergio Buenacasa a las filas malagueñas. No sabemos si jugará o no. Lo que se ha hecho en las últimas horas, el míster de la Deportiva Bolo, es solidarizarse con Víctor Sánchez del Amo, a quien la difusión de un polémico vídeo le ha costado el puesto. Como decíamos, va a ser sustituido en el banquillo por el entrenador del filial. Está viviendo una situación muy injusta y nada, mandarle un abrazo fuerte y veremos lo que nos encontraremos el martes en Málaga, pero creo que lo importante para mí es mandarle todos los ánimos posibles y desearle el mayor de las suertes. Como decimos, Pellicer asume ese banquillo de manera interina y va a ser quien dirija al Málaga en el partido que este martes le enfrentará a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Derrota el fin de semana de la Deportiva y derrota también para el Embutidos Pajariel, que no por menos esperada ha sido menos dolorosa. La verdad es que el Perfumerías Avenida pasó por encima de las bercianas, así lo refleja además ese marcador final, 39-93, un marcador que refleja a dos equipos que se están jugando cosas totalmente distintas. El Perfumerías Avenida no dio opciones al Embutidos Pajariel en el partido disputado este sábado en el Bembibre Arena, que terminó con la séptima derrota consecutiva de las bercianas, que siguen en el farolillo rojo de la clasificación. Gladkova, con 18 puntos y 4 rebotes, brilló en un equipo que apenas aguantó el primer cuarto, que finalizó con 7 puntos de ventaja para las visitantes. En el segundo periodo, el Avenida rompió definitivamente el partido con un parcial de 11-29, imposible ya de remontar para las de Pepe Vázquez. Entre el dominio en la pintura que tiene de rebote y tan aplastante como tuvieron, más esas recuperaciones que les permite correr y anotar en puntos fáciles, pues hizo que al final pues rompieran el partido, pues eso, mediado el segundo cuarto, ¿no? En la segunda parte siguió el dominio visitante, que dejó a las bercianas en solo 6 puntos en cada uno de los dos últimos cuartos y siguió incrementando su ventaja hasta el 39-93 definitivo. Es lógico, ¿no?, lo que ha pasado hoy. Para mí es lógico, somos muy superiores y es normal, ¿no? Evidentemente la lucha de Bembibre es otra, es la de salvarse, y nuestra lucha pues es otra. El próximo rival de las bercianas será el Guernica. Un marcador que refleja el estado en el que se encuentra el Embutidos Pajariel, al que solo le quedan finales. Así lo reconocía al término del partido el entrenador, a quien veíamos totalmente desolado y abatido al término del encuentro del choque contra el Perfumerías Avenida. De hecho, Pepe Vázquez no evita tampoco la presión al hablar de la situación extrema en la que se tienen que jugar los próximos partidos, el primero contra el Guernica. Contra Guernica, evidentemente, es otro partido muy complicado, otro partido de los de la parte alta de la tabla, pero bueno, que evidentemente lo afrontaremos de una forma distinta esta semana, ¿no? Intentaremos, ya te digo, poner las cosas difíciles, a ver si somos capaces ya por fin de recuperar a todo el mundo y bueno, ya te digo, preparar el partido lo mejor posible e intentar competir allí, que bueno, sabemos que necesitamos 40 minutos de un muy buen trabajo, ¿no?, para poder llevarnos allí el partido, pero como dices tú, nosotros ahora tenemos finales en todos los sitios y Guernica es la primera de ellas y hay que intentar sacarla adelante. Pues esta situación del Embutidos Pajariel contrasta sin duda con la que está viviendo el Ciudad de Ponferrada, que este fin de semana anotaba una nueva victoria al imponerse 71-88 al Bodegas Rioja Baja y se afianza en la cuarta plaza de su grupo de la LEB. McDonnell anotó 21 puntos, lo peor las lesiones de Blaovic y Stefanuto. El próximo partido del equipo berciano también será fuera. El CEO de Ponferrada se va a medir al Básquet Navarra, que tiene una victoria menos.
Hablamos ahora de la actualidad de otros equipos. Retomamos, volvemos al fútbol con esa insuficiente, con ese insuficiente empate que sacaba el Atlético Bembibre en el inicio de la segunda vuelta en la Devesa. Al conjunto de Adrián Benavides se le escapó el triunfo entre los dedos en los instantes finales y con ello la posibilidad de igualar con la zona de permanencia. 1-1 empató ante el Unión Deportiva Santa Marta. Willy, ahí lo veían, adelantaba al equipo local en el minuto 56, pero después de varias ocasiones del Santa Marta, llegaba un penalti que frustraba la victoria al final. El equipo charro conseguía empatar en el minuto 88 de partido. La próxima cita será en La Bañeza ante el cuadro morado, con el que está igualado a 14 puntos. Con todo, el entrenador Adrián Benavides felicitaba al equipo porque dice que nota, aunque no gane, que nota que está muy enchufado en los partidos. Este equipo ha cogido otra vez las ganas por volver a entrenar, por estar juntos, por trabajar, volver a coger motivación por corregir cosas, por crecer con el fútbol y en definitiva eso es lo que nos hará crecer. Y otro marcador en este caso sí fue favorable para el interés de los equipos bercianos. El femenino Ponferradina empezaba 2020 con un triunfo ante el filial del San Pío X. El conjunto de Miguel Puente obtuvo una trabajada victoria ante la escuadra pucelana. El tempranero gol de Bea en el primer minuto hacía presagiar una goleada, pero lo cierto es que tuvo que picar mucha piedra a lo largo del choque. El definitivo 2-0 no llegaría hasta el ecuador del segundo tiempo, cuando Feli transformó un penalti. Este triunfo, el sexto de la liga, permite a las blanquiazules colocarse en la sexta plaza con 18 puntos. La próxima cita será el domingo en Burgos ante el Nuestra Señora de Belén B, ante penúltimo clasificado. Al final y a postre lo que más nos interesará, pues volver a esto de las victorias. Hemos conseguido la victoria y ahora, pues bueno, a pensar en el fin de semana que viene. Nos toca ya el último partido de la primera vuelta y acabar pues la vuelta si podemos ser y traer 3 puntos del próximo fin de semana, que nos vendría muy bien para seguir estando escalando puestos hacia la zona de arriba. Y después de la publicidad vamos a conocer las impresiones del berciano que se subía al podio de los ganadores en los premios que entregaba el pasado sábado en Soria la Federación de Automovilismo de Castilla y León. En la competición reina, en los rallies de asfaltos, hay un equipo berciano. Vamos a hablar con su protagonista a la vuelta de unos minutos. Joyería Cesáreo Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesáreo Gómez, con la calidad de siempre. ¿Dónde es la boda de Javier y Ana? No te preocupes, vamos con Pelines. ¿Has viajado al Valle del Silencio? ¿Has probado los nuevos autocares Pelines? ¿Sabes dónde juega la deportiva esta semana? Vente con nosotros. Vayas donde vayas, Pelines. Retomamos después de esta pausa para la publicidad la jornada y lo vamos a hacer con un nombre propio que nos deja también el fin de semana. Recién llegado de Soria, donde este fin de semana la Federación de Castilla y León de Automovilismo ha entregado sus premios correspondientes a la última temporada y allí se subía al podium de la categoría reina en los rallies de asfalto un berciano. Bienvenido Ángel Rodríguez Requena, aunque desde niño Chili, ¿no? Sí. Todo el mundo te conoce como noches. Chili. Bienvenido, como decimos, subcampeón. Te subías ahí al podium junto a tu compañera, a Sara Radio. Subcampeón de Castilla y León. No sé si te queda la espinita de haber podido conseguir la máxima altura en ese último rally de León que se disputaba en noviembre. Estuvo muy, muy, muy disputado y al final
ese subcampeonato. No sé si te llena. Sí, hombre, nos llena porque ha sido un año nuevo con un coche nuevo. Mis amigos han estado siempre al pie de caño con nosotros. Al fin y al cabo es lo que te lleva los recuerdos de cada carrera. Y bueno, el Rally de León estuvo muy bien. Toda la temporada pasé el primer año con nosotros, que empezamos un poco con un coche nuevo en el Rally del Bierzo, un rally que siempre estaba basado en verano, se pasó a febrero. Elegimos malas ruedas, fallo mío, que no teníamos mucha idea aún de los compuestos y eso. Tuvimos problemas con el embrague y quedamos muy desmoralizados de ese rally, después de la inversión del coche nuevo y eso. Y poco a poco fuimos retomando el coche y reparándolo. Y nada, al final, mira, subcampeones, que para mí, oye, es un sueño. Qué importante es, ¿no? Saber levantarse cuando sí, uno se cae. Sí, más en las carreras, que es todo muy caro. Necesitas mucho presupuesto. Sí, necesitas bastante presupuesto, que oye, es mucho, hay que desplazarse mucho. Castilla y León es la comunidad más grande y si quieres hacer el campeonato, ir hasta Soria, Ávila, con el remolque, 4 o 5 horas, no te resquita nadie. Así bueno, que al final el sábado la recompensa, ese premio merecido para ti, para tu compañera. Además hemos de decir que tienes copiloto femenino, femenina, que no suele ser habitual, aunque poco a poco las mujeres van asentándose en este deporte del automovilismo. Sí, Sara ya ganó el campeonato absoluto en 2016, uh-huh, y este año, bueno, logramos ser subcampeones, empatamos a puntos con nuestros rivales, Tito y Pedro, que hicieron un año fantástico. Y para mí es un honor estar echando carreras con Tito, porque es de la gente más rápida que hay aquí. Hay gente muy buena que no sigue el campeonato por nivel de presupuesto, porque es todo muy caro hoy en día correr, y más con los coches que hay ahora. Y bueno, poco a poco, ya sabes. ¿Y con qué momento del campeonato te quedas, Chile? Pues me quedo con los días previos y los días con mi familia y mis amigos preparando los rallies. Y sobre todo con el Rally de León, el final, que mis amigos me tenían una sorpresa, nos tenían a los dos preparado y nada, logramos el segundo del rally, Tito ganó el rally, nosotros hicimos segundos y en el primer tramo hice mi primer escalada absoluto en un rally que nunca había hecho, y en ese momento, yo creo. ¿Y qué tienen las carreras? Es cierto que tú lo mamas desde pequeño, pero ¿qué tienen las carreras, que son caras, que son duras, como dices, que requieren mucho sacrificio, que es un deporte minoritario, casi suscrito a aficionados? ¿Qué tienen las carreras para que sigáis ahí temporada tras temporada al pie del cañón? Pues hombre, tener así preguntas me pillas un poco frío. Yo creo que a los que nos gusta, verdad, nos da igual estar todo el mes preparando, todo el año, para correr lo que podamos y nos deje los presupuestos, y el que me esté en mi lugar sabe a lo que me refiero. En este caso tú competías con un BMW, es un coche muy diferente al de Tito Villanueva, el Acianego, que quedó ganador del campeonato. ¿Estás satisfecho con la elección de este modelo? Sí, es un coche que siempre desde pequeño me gustó y siempre he estado algún año y otro buscando estos coches, y al final, mire, pudimos comprar este coche a un asturiano. Y hombre, es un coche que yo me metí un poco, venía de un 205 a un BMW. El cambio fue un poco brusco, de la tracción delantera al 205, es trasera, muchos caballos, mucho peso, entonces me costó un poco adaptarme, aún no estoy hecho ni al 60% de él, que aún me queda mucho por aprender con él, pero bueno, poco a poco es un coche divertido y que a la gente también le gusta. El coche es importante, hablábamos antes también del ordenador humano, como es el copiloto. ¿Qué porcentaje de éxito podemos atribuir a Sara, que ya tiene un nombre propio dentro del mundo de los rallies de asfalto, pero en esta temporada, ¿qué porcentaje se lleva Sara? Pues Sara lo ha hecho mucho mejor que yo, porque lo ha abordado en todas las carreras, pero las cosas que quedan en el coche son buenos recuerdos y todo, si no lo hace ella bien, tú vas mal, ¿sabes? Ella te tiene que guiar, tiene que preparar los entrenos, preparar todo, y ella ha hecho un año excelente y, oye, el triunfo también es de los dos, prácticamente, no es nada que ver del piloto. Mucha gente piensa, solo van de los pilotos, y el copiloto hace bastante más que el piloto en un rally. Es para una película, ¿no?, la relación entre el piloto y el copiloto, la capacidad que tiene la persona que va al lado del que conduce de guiar el coche y de guiarte además al éxito. Sí, son muchas horas las que pasas en los entrenos, preparando el coche, en el viaje, todo el día dentro del coche corriendo, entonces los nervios y todo te pueden jugar una mala pasada, y oye, que también te tienen que saber calmar, te tienen que saber animar, es complicado. Muchas cosas. Sí, yo no valdría. Bueno, Chili, ¿qué planes tienes para el año 2020? ¿El mismo coche, misma competición autonómica? Sí, vamos a correr con el mismo coche y no sabemos aún qué campeonato haremos fijo.
Estamos barajando varias comunidades o varios campeonatos, pero bueno, hasta que ahora vamos a ir al Rally del Bierzo, que es el rally de casa, que queda un mes escaso y que tiene tramos nuevos y bueno, y es el de casa, igual que Riego, yo no me las puedo perder y a ver, ya iremos mirando qué hacemos. ¿Echando números quizás para poder dar el salto al Campeonato de España? No, el Campeonato de España es mucho presupuesto y, por ejemplo, una Copa Suzuki Swift, que yo sería, me encantaría poder hacerla, que mucha gente del Bierzo ha podido hacerla y lo he hecho genial, toda la gente que ha ido de aquí. Una Copa Suzuki Swift valdría 50 o 60 mil euros todo el año, con todo. Y claro, es un año, desde aquí llamo a todos los patrocinadores que haya en el Bierzo, no solo por mí, que en el Bierzo hay gente muy buena que prácticamente no corre nada, que oye, que se animen, que merece la pena. Sin duda, no sé con qué presupuesto trabajas más o menos cada año. Pues con lo que voy ganando de trabajar y algunos patrocinadores que tengo, que los agradezco desde aquí a todos ellos por ayudarme en su manera, en lo que pueden. Y oye, poco a poco vamos tirando mes a mes y corriendo lo que podemos. Bueno, pues ese esfuerzo de toda una temporada daba sus frutos, como decimos, recién llegado de Soria, donde se ha celebrado este fin de semana esa entrega de premios de la Federación de Automovilismo de Castilla y León, correspondiente a la temporada que finalizaba con ese rally de León, disputado en el pasado mes de noviembre. Un berciano se subía a la segunda plaza de la categoría reina de esos rallies de asfalto Chile. Enhorabuena, supongo que ahora descansar y a ponerse a trabajar en lo siguiente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros nos vamos ya en la recta final de este tiempo de deportes a hablar de otro deporte, también minoritario, pero que poco a poco hace actividades para darse a conocer, para promocionar. Vamos a hablar ahora de rugby femenino. Hablamos ahora en la jornada de rugby. Esta fría mañana de sábado nos concita en el Colomán Trabado para hablar de rugby y promocionar este deporte y además en clave femenina. Estamos con el presidente, en este caso, del club anfitrión, que es Bierzo Rugby. Cuéntanos un poco qué está pasando aquí en este campo. Estamos hablando de promocionar un deporte con jugadoras que no forman parte de las ligas regulares, ¿no? Exacto, es rugby promoción. Normalmente son equipos que no se juntan el número suficiente, entonces entre los equipos forman uno. Nosotros en este caso estamos con parte de las jugadoras de León, están jugando muy bien porque llevan 15-0 ya en este momento, acaban de meter un ensayo, y son las chicas que vienen jugando. Normalmente nosotros tenemos 13 fichas, casi un equipo entero, y a ver si en un par de años o tres se puede jugar la liga, ya la liga normal. Bueno, y eso es recoger los frutos de la promoción intensa que viene haciendo el equipo en los últimos años, también con mucho trabajo en los colegios, aunque claro, estamos en una comunidad donde el rugby tiene nombre de provincia y es Valladolid, entonces supongo que sí. Es difícil, ¿no? Es dificilísimo, porque además el problema está que aquí los chavales tenemos una escuela bastante importante y los torneos que juega Bierzo Rugby se le nombra, no es cualquier equipo. Pero en el momento en que cumplen años, o bien por trabajo o bien por estudios, el equipo que tenías preparado te desaparece y tienes que volver a empezar y hacer otro equipo, y así estás continuamente, pero bien, bueno, es la labor que estamos haciendo. Es un trabajo muy de fondo. Muy, pero muy, muy de fondo. Bueno, nosotros tenemos en este momento de la cantera jugando con nosotros, tres, de la cantera, cuando en Valladolid están jugando, de los nuestros tres, cinco por lo menos. Dices, bueno, pues no tenemos universidad, no tenemos trabajo en este momento porque la comarca también está un poco depresiva, pues no podemos hacer otra cosa de momento. Bueno, ¿y qué cualidades tiene que tener una persona para jugar al rugby? Porque quizá la gente que nos está viendo, los padres, por ejemplo, que no saben si acudir a la escuela de rugby, a las charlas que imparte Bierzo Rugby, ¿qué cualidades tiene que tener un niño para decir, pues a lo mejor se le puede dar bien el rugby? Mira, es un deporte en el que tiene cabida cualquier físico del mundo. Yo he jugado en División de Honor 9 años. He jugado con gente de 130 kilos, 140 kilos. Pues tú eres un enano, pues eres un enano. Te ha tocado ser enano, pero corres. Entonces corres más que el de 140 kilos. El de 140 kilos corre menos, pero si choca contigo o te da un guantazo,
te ponen la farola. Lo bonito del rugby es que tiene cabida todo el mundo, todo el mundo. No tienes que tener una característica especial, no tener miedo es fundamental, pero aparte de no tener miedo, todo lo demás se aprende. Bueno, es un deporte, aunque parezca muy físico, es un deporte donde los valores son santo y seña. Sí, vamos a ver, luego tenemos nosotros una reunión con todas las jugadoras, el tercer tiempo que se hará ahí en el Cabarcos, que se ponen unas paellas, unas tortillas, el tal, y es cuando se discute de rugby, que se habla y que se comentan. Y luego es un deporte que tiene mucha camaradería, es un deporte que el valor del conjunto prima sobre las individualidades. No se llevan los nombres en la camiseta, obviamente, como los futboleros. El teatro está súper prohibido, o sea, el árbitro se puede reír de ti y echarte del campo, además de reírse de ti por hacer un numerito de los de fútbol. Es más, yo creo que es más completo físicamente y a nivel valores individuales tienes una camaradería, una familiaridad, un conjunto de valores especiales que te unen a todo el equipo muchísimo más que en otro deporte. Bueno, son muchas las cosas buenas. Desde aquí nuestra apuesta también por este deporte, por el rugby, la promoción, en este caso Ponferrada, que acoge esta promoción de rugby femenino, que además es importante destacarlo, rugby femenino, y en fin, seguiremos, supongo, trabajando para que podamos conseguir finalmente que el Bierzo tenga ese equipo femenino. Efectivamente, o sea, este año yo les había prometido que salíamos en liga si te contábamos con fichas suficientes. Les ha faltado un pelín, pero bueno, ya son 13 fichas oficiales, más, hombre, suelen venir 5, 6, 7, que vienen a ver, a probar, a jugar, pero claro, que no pueden jugar sin ficha. Entonces, hasta que no juntemos 20, 25 chicas, pues con ficha no podemos salir en liga. Poco a poco, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues eran los partidos correspondientes a esa Copa Promoción de Castilla y León de rugby femenino, con ese destacado trabajo que viene desde hace unos años realizando Bierzo Rugby en defensa de este deporte y en su promoción en la comarca del Bierzo. No hay tiempo para más, aquí termina la jornada de este lunes, 13 de enero. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Feliz noche. El Ayuntamiento de Ponferrada ha patrocinado este espacio.